aquí. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal con ropa de verano, pero sintiendo que es otoño más que nunca. Tenía, os prometo, todo el año, yo no sé si ha sido por el embarazo. Recuerdo desde que se fueron mis padres decirle a Pau qué ganas tengo de que llegue el otoño, qué ganas tengo de que llegue el otoño. Y aunque todavía no ha entrado en sí el otoño, septiembre significa otoño y tenía muchas ganas de esta etapa, de estar en casa, de estar como más asentados, de no ir, salir y llegar, volver y volver a irte maletas. Tenía muchas ganas y bueno, hoy es viernes, súper positivo eso. Y acabamos de volver del médico, hoy he tenido cita con mi ginecóloga y nada, hemos oído al bebé, eso sí. You're feeling the baby move more and more? Yes. Okay, good. It's crazy. It's good. Crazy is good. For now, it's good. There, this is the best one. He ido a que me pusieran dos vacunas y a como revisión de cómo me estoy sintiendo. Me ha puesto dos vacunas, la de la gripe y la del tétano. So cute. You dress cute. You gotta take this. You guys have to go to breakfast. Take her to breakfast. Show her off. Uh-huh. There you go. That would be nice. Go ahead and relax. That would be nice. You're so good. Okay. It's okay. Take a deep breath. Deep breath. Deep breath and relax. Así que hoy me dolerá este brazo si me veis hacer movimientos extraños. Pero bueno, nada, vamos a desayunar, nos vamos a poner a trabajar y más adelante os cuento plan del día, que han llegado las sillas nuevas, ha llegado la cuna del bebé. Las que teníais ganas de vídeos de casa y de decoración y de mover cosas, han llegado esos vídeos. Sé que no hago mucho porque evidentemente mi tiempo ahora está mucho más lleno con el trabajo, pero han llegado esos vídeos y es que hay que ponerse porque el bebé está aquí en menos de 3 meses, ¿vale? En menos de 3 meses. Mafi. No, yo no. Yo voy a comerme el batido. Me alegro porque... Ah, no, hay dos. ¿No quieres? El batido que me hiciste ayer. Y ponerme a trabajar, voy a arreglarme un poco la cara porque esta mañana, eso, teníamos la cita a las 8 de la mañana y salí por patas a las 7 y media, ya estábamos andando para encontrar parking y todo, porque el parking de la clínica del hospital cuesta $20, así que siempre nos vamos con tiempo para aparcar fuera, como es normal. Y esta mañana solamente me lavé la cara, me puse mi serum este de Yepoda, que ya os he enseñado en varias ocasiones, la crema hidratante, así que ahora quería... eso, arreglarme un poco, que considero que tengo bastante buen color, o sea, incluso el cuerpo, estoy como morenita después de haber estado en Hawái una semana, o sea, estaría bonito que no estuviese morena después de haber estado una semana viviendo en la playa. Eso, esta mañana me puse el Repair Hero, es un serum con vitaminas que va fenomenal para hidratar la piel y para el envejecimiento. Esto es como mi super rutina porque además es súper acuoso y parece como agua, te lo pones en la piel y es como si fuera agua. Pero hoy la novedad no es esa, es esta de aquí, son las barras de labio multiuso, y digo multiuso porque sirven para absolutamente todo. Yo ahora la estoy usando para ponerme, ya sabéis que yo no soy mucho de labio, pero sí que soy de colorete y me gusta que se vea la piel como jugosita. Y Yepoda ha sacado dos nuevos colores que la verdad me gustan mucho más que los anteriores porque son mucho más soft, naturales, mucho más mis colores, este más naranjita y este más casi que parece un antiojeras, pero no es antiojeras, tiene truco y no sé si se verá en cámara, pero es que tiene algo de brillito y queda fenomenal como iluminador. Se queda la piel como súper jugosita, incluso al tacto está jugosita. Evidentemente te lo puedes poner en los labios. ¿Veis?
como que hace match con el color de tus labios, súper rápido, y es hidratante, que es básicamente lo que yo siempre me pongo en los labios. O sea, o los llevo cortados o los llevo con vaselina o con algún gloss así que no se note mucho. Lo que os he dicho, multiusos. Es tan fácil como pegar un tirón y los sacas y luego los metes haciendo clic. Yo tengo siempre este porque ya os digo que es el que más uso como colorete, pero me parece súper práctico y súper sostenible. Que os lo recomiendo 100%, no solamente porque me gusten los productos, sino porque Yepoda es una marca vegana, sostenible, sin químicos para tu piel, súper saludable para todos, para el planeta, para los animales, para nosotros. Os recuerdo que tienen una súper oferta ahora, que si gastáis más de 69 euros en su web usando mi link o mi código de descuento, te regalan la crema del sol, que todos sabemos que verano, invierno, hay que proteger la cara. Así que nada, con esto y un bizcocho, me levanto y me pongo a trabajar. Estaba delante de la ventana porque hemos cambiado la habitación y ahora tengo ahí como las cosas de maquillaje, porque siento que hay mucho mejor luz, sobre todo por las mañanas, que en el baño. Pero mirad qué color más mono, como que lo resalta. Después os enseño la habitación, aunque ya casi que la habéis visto, pero os cuento por qué la hemos cambiado y cuáles van a ser los próximos cambios, porque vienen más cambios. Es la hora de comer y vamos a hacer pasta porque llevamos toda la semana los dos comiendo ensalada. Se nos han acabado las hojas y... O sea, cuando digo ensalada digo bowl, porque es ensalada que lleva tofu, lleva trigo sarraceno, arroz, cosas, como que le ponemos muchas cosas, no solo ensalada de tomate. Y se nos ha acabado todo eso, hemos hecho súper buena compra. El caso es que, claro, Pavo come 3 días a la semana, come y desayuna 3 días a la semana en el trabajo. Entonces, realmente nuestras compras son mayoritariamente para mí, que básicamente compro fruta y luego compro un montón de cosas, que, o sea, cosas como para cocinar y tener lista, y luego cosas de ensalada tipo tomates, rúcula, kale, lo que sea, ¿no? Porque los viernes y los fines de semana solemos ir un poco más sobre la marcha, porque entre que igual comemos fuera o igual vamos al súper para comprar algo que nos apetece en ese momento, vamos un poco sobre la marcha. Entonces, hoy teníamos la posibilidad de hacer lentejas y que sobrasen lentejas y no querer comer lentejas el fin de semana y tener que congelarlas, o hacernos pasta. Y a mí me ha pronunciado Pau la idea de hacer pasta y ha sido como, no hay marcha atrás, comemos pasta. Así que estamos haciendo pasta con soja texturizada del Mercadona y a seguir trabajando. Y esta tarde por fin os cuento esto. Montamos las otras dos sillas, que bueno, ya las habéis visto, son buenísimas o no. Dejadme en los comentarios lo que os parecen. Yo estoy, bueno, los dos estamos enamorados de las sillas. Y vamos a comer. ¡Tu comida! ¡Gigi! Acabamos de terminar de trabajar y lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos con la silla, porque el otro día, como le he dicho antes a mi suegra, pusimos dos por las ganas de verla y otras dos las guardamos porque primero es que llegaron por la noche casi, o sea, las vimos cuando íbamos a salir a andar, y entre que fuimos a andar, volvimos, hicimos deporte, nos duchamos y todo, se hizo tarde. Las habíamos visto en Target cuando nos mudamos a esta casa, o sea, hace un montón, pero estábamos con la duda de si nos quedamos, si no nos quedamos, si cambiamos la mesa, si no nos cambiamos la mesa. Si habéis visto los vídeos anteriores, sabéis que teníamos la mesa que traíamos de la casa, y esta la compramos de segunda mano por 40 dólares, era una mesa de oficina, y la hemos puesto así blanquita como con yeso nosotros. Por nosotros digo, Pau, porque la verdad es que yo no hice nada. Nos decidimos a la vuelta de Hawái, las compramos, iban a tardar 3 días y estaban aquí en un día y medio, o sea que muy guay. A ver, vamos a abrir las dos sillas que nos quedan. Por cierto, no os lo he dicho antes, pero son de Target, son de madera, madera, madera de verdad. Estamos bastante contentos con el resultado, pesan al moverla, lo cual es guay porque no es de estas así, no sé, estamos muy contentos. Las que teníamos antes también eran de Target, las compramos cuando nos mudamos a Seattle y han hecho su labor un montón de tiempo, pero la verdad es que no eran las más cómodas. Nos iba bien el cambio por lo estético y también porque estas son más cómodas. ¿Consideras que son fáciles de montar o no? Bastante. ¿Y rápidas? O sea, el otro día tuve un problema con una y igual estuve 10 minutos en total para montarla. Sí, son bastante rápidas.
esta. Queda la última. Que por cierto, las está montando mayoritariamente Pau. Yo estoy como de pinche de acércame esto, acércame aquello, porque si yo me tengo que sentar en el suelo y echarme para adelante, me parece a mí mentira del dolor. O sea, no es dolor, pero la presión que tengo ya abajo de la tripa y como en los riñones, al final de la espalda, lo hace por mí y por su hijo. Y eso, y tarda nada. O sea, antes ha dicho 10 minutos, ha tardado menos de 10 minutos porque ya le tiene el truco. Ya casi que tenemos las 4 sillas. Estoy emocionada, me encantan. ¿Qué te parecen? Ahora que están todas puestecitas. Buenísimas, ¿no? A mí me encanta que es como redondo con redondo. Hay que bajar las cajas aquellas al reciclaje, pero me encanta. No sé si voy a poner alfombra o si no vamos a poner alfombra, pero por ahora me gusta mucho más que la que había antes y creo que tiene más sentido en este espacio. Otra cosa que hemos quitado ha sido la lámpara esa que colgaba del techo. Eso no lo hemos podido quitar. Igual ponemos uno blanco, igual lo dejamos, no sé lo que voy a hacer. La lámpara no estaba centrada con la mesa, entonces la mesa tenía que estar como en este lado y muy para allá para que quedase justo encima. De todas maneras, yo quería poner la lamparita esa, o sea que no nos hacía falta esta. Me parece que queda mucho más mono así, contando con que todavía hay cajas, en esa pared me falta algo. Dejad en los comentarios qué pondríais en esa pared. Pues nada, ya están las dos sillas, esa es la parte que podemos completar hoy del salón. Y antes de irnos al superplan que tenemos esta tarde, Pau y yo, que en realidad es un plan productivo, pero como que vamos a salir de casa y todo, como que me hace ilusión porque llevo toda la semana aquí trabajando, salvo ayer, antes de ayer, que por fin me decidí a ir a Barre. Volvimos el sábado de Hawái y el domingo nos levantamos pues con el mood de hacer faena, rollo, hay que darle un limpión a la casa, hay que hacer lavadoras, colocar ropa. Ese día no grabé porque estábamos agotados de toda la semana de viaje, del vuelo de vuelta, del susto que tuvimos con Gigi, que por todo está todo bien. Nos pusimos a redecorar el salón, cambiamos el mueble amarillo, lo pusimos de una esquina a la otra porque pensábamos rellenar toda esa pared que queda súper blanca de otra manera. Así se ve más rellena, ahora me falta saber qué voy a poner en el huequecito ese. Colgamos el cuadro este, le puse dentro la planta. Aquí he puesto lo... Vamos, no sabía bien qué poner, esto lo tenía en la otra casa con otras flores y esto creo que también. Y bueno, he puesto el ambientador este que compramos en Target, una velita y los cuatro estos, que literal, levantas esto y coges uno. En esta pared de aquí colgamos este cuadro y en esta pared de aquí hemos colgado esto porque tuviese algo de color y también porque aquí está no solamente el enchufe este, esto para el cable del internet y así lo tapa y creo que le da algo de alegría a la cocina que es bastante oscura. Creo que ahí ya no cambiamos nada más, pero en el dormitorio cambiamos absolutamente todo. Cambiamos la cama de sitio porque era necesario para limpiar la ventana, sobre todo también porque es más fácil para apoyarnos a leer por la noche y también, porque ahora estamos en modo lectura a full, modo embarazo, poner las piernas hacia arriba. Es como mejor ponerlas en la pared que no ponerlas en la persiana o en la cortina o en el cristal. Tengo que poner muchas veces las piernas pues más arriba del corazón. De hecho, yo lo sabía por internet y hoy me lo ha confirmado mi ginecóloga, que le he dicho que me duelen mucho las piernas y mucho la espalda. El fin de semana nos espera a full la habitación de invitados, la habitación del bebé. Ya os contaré qué va a pasar con esa habitación. Básicamente porque la semana que viene tenemos visita y tenemos que ser capaces de meter ahí un colchón. Colocamos el cuadro este aquí en un principio encima de la cómoda que antes estaba aquí y al final al cambiarlo nos gustó encima de la cama y ahí se ha quedado. Aunque realmente este cuadro me encanta para el cuarto del bebé, aunque todavía no tengo la idea del cuarto, así que por ahora se queda ahí antes que está guardado. Una cosa que pedí nueva es esta percha en Amazon porque normalmente iría aquí detrás de la puerta, pero ese es mi problema cuando detrás de la puerta, que como esta puerta está siempre abierta, no se secan. Entonces las he puesto por delante, aunque queden menos monas. Dicho esto, vamos a preparar el ordenador y cuatro cosillas para llevarnos a una cafetería porque queremos mirar, organizarnos los próximos meses, cursos que queremos hacer, cosas que hay que comprar para el bebé, la habitación más o menos que vamos a hacer con ellas, y creemos que es mucho más divertido hacerlo en una cafetería con un café y cambiando de aire que hacerlo en casa, que llevamos aquí todo el santo día y toda la santa semana. De planes, se ve que hay barbacoa, hay un montón de humo
Y encima huele un montón a carne. No nos gusta, así que no sé qué vamos a hacer. Vamos a cambiar el plan sobre la marcha. Segundo intento. Acabamos de llegar a casa, son las 9 de la noche. Hago así porque estoy buscando unas bases de pizza que están en la entrada. La tarde ha sido súper productiva, pero no os puedo explicar el dolor que se me ha montado en el brazo, que yo le decía esta tarde a Pau. No sé por qué ha dicho la enfermera que me iba a doler el brazo, no me duele nada. O sea, no lo puedo mover. Pues de haber estado tanto rato allí sentada con el ordenador, más todo el día sentada, que hoy no hemos ido a andar porque nos fuimos corriendo al ginecólogo, no he hecho deporte. Literal, os voy a enseñar esto y voy a poner los pies en alto en mi nueva cama. Yo me quedo en el coche, pero puedo pasar por Whole Foods porque no sabíamos si pedir algo en el restaurante. Ah, que al final fuimos al café Gratitude porque en el otro había barbacoa y dijimos que no. Y luego nos íbamos a pedir algo hoy para cenar, pero ha sido como, supongo que mis umbrales de dolor cambiarán, pero os prometo que me encontraba bastante regular. Así que nos hemos venido. Pago comprado palomitas porque mi hermano, esta tarde salimos más tarde de casa porque llamó mi hermano y dijo, ¿por qué no hacéis maratón de pelis? Y nos han dado ganas, pero es bastante tarde. Lo que pasa es que estamos contentos porque ya hemos visto cosas que teníamos que ver. Me voy a poner así que parezco con la luz por detrás un ángel iluminado. Prometo que en el coche no le sabía decir a Pau que quería cenar y le he dicho, o sea, coge lo que tú quieras, lo que a ti te apetezca. Evidentemente era elegido pizza. Se ha ido, yo he dejado mi teléfono aquí porque no tenía batería. Y cuando ha vuelto, aquí están las bases de pizza porque no nos da tiempo a hacer bases de pizza santísimas 9 de la noche. Se ha ido y cuando ha vuelto, le digo, por casualidad no habrás comprado M&M's. Era lo único que me apetecía y me ha comprado mis M&M's, más mono. Ha comprado hummus. Pau, ¿por qué has comprado hummus y siempre lo haces tú? Porque no tenemos nada, si el hummus de ahí es bastante clean. Que nos dura bastante. Ah, vale. Queso vegano, una Vina Prebiotic Soda. Es una Fanta de limón. Leche para mañana al café, que no tenemos. Los muffins estos, que a mí esta semana se había quemado por comerlos otra vez. Y ya hoy solo nos quedaban dos. Para uno comido, pero para mañana solo hay uno, por si los dos queremos. Yo creo que en España esto nunca lo sabía. Está muy bueno. Los de Ezequiel, esto está muy bueno. Y ya está, esa ha sido nuestra mini compra de viernes por la noche. Con esto y un bizcocho me voy a desvestir, literal, porque nunca nos tumbamos en la cama con la ropa de la calle. Y me voy a tumbar, voy a poner los pies para arriba, a ver si me baja la sangre. ¿A mí no necesitas arroz? No. Pizzas hechas. La nena cenando. Bata colocada. Este brazo sigue inmóvil. Y al sofá. Después de nuestro viaje a Hawái teníamos pendiente ver la peli de Pearl Harbor. Así que la vamos a ver hoy. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Que os hayan gustado los cambios en el salón. Decidme qué opináis de las sillas y qué haríais en el espacio ese que queda en blanco. Unas baldas, un cuadro. No sé qué poneros y dejarlo en blanco. Y nada más. Con esto y un bizcocho. Nos vemos en el siguiente.